mientras en la noche la ventana de su hogar permanecía abierta para atender, ofrecer oración o ser llamado a visitar a los enfermos o necesitados, en el día a día, Padre Santiago, educaste, orientaste, acompañaste. Con tu caminar sereno, recorrías las calles del pueblo que desde el cielo seguirás amando, del entrañable terruño por el que diste tanto, tanto aliento, tanta vida, tanta vocación. Aunque el Padre Santiago Calle Roldán fue un sacerdote que llevó su ministerio con amor a muchos lugares de la diócesis, entre estos Yarumal, Cáceres, San Pedro de los Milagros, Yalí y San José de la Montaña, su corazón siempre palpitó por el pueblo en el que nació cuando el calendario marcaba el año de 1933. Aquí en su pueblo, en Santa Rosa de Osos, sus pasos irían marcando el destino de un hombre que brilló como educador, como sacerdote, como ciudadano y como amigo. Una actividad del IDEN por celebrar 20 años de funcionamiento. Está invitada toda la comunidad de Santa Rosa. Pero la huella del Padre Calle, que aportó con peso noble, humilde y sólido a la grandeza de esta altiplanicie, también construyó desde la formación una noble misión. Mucha satisfacción y mucha alegría y sobre todo mucha vida de gratitud con mi Dios y con tanta gente que me ha rendido homenajes que yo no soy como digno de tanta bondad de mi Dios. El que fue el sacerdote de Hoyo Rico, el primer párroco de la Basílica de Nuestra Señora de las Misericordias, capellán de la Capilla de la Humildad, capellán de la terminal a la que tanto afecto le entregó, pero ante todo, el cura del pueblo, el sacerdote del pueblo, como cariñosamente hoy los santarrosanos así lo expresan. Fue un hombre sencillo, de caridad silenciosa, consejero, promotor de vocaciones, confesor cercano, un predicador convencido del Evangelio, un pastor íntegro, un líder carismático, un gestor comprometido y, ante todo, un gran amigo, un gran sacerdote, que se alegraba con su pueblo, que sufría por su pueblo, que oraba con la gente y que trabajó por su tierra. Uno no es perfecto, ¿cierto? Por eso hay que tener también humildemente reconocer que somos pecadores y que yo he sido muy, muy infiel a veces a la voluntad de Dios y a la voluntad de la iglesia y a la voluntad inclusive de mis padres. Mi mamá me decía antes, si va a ser sacerdote, que sea santo. Y no he podido. A los 50 años no he podido. Lejano a muestras de reconocimiento para sí, siempre prefirió un perfil tranquilo. Aunque Santa Rosa en el año 2016 insistió en expresarle su cariño, otorgándole la distinción Nutave de Oro. Con nostalgia de corazón, rindo homenaje agradecido a mis padres, que sin regateos ni reclamos me dieron la vida. Me arrullaron de niño, repartieron su corazón en pedacitos de amor y en cada una de sus palpitaciones me enseñaron el amor y lo grabaron en mi infantil inocencia con imborrables caracteres sobre el mármol del recuerdo. Ya el Padre Santiago, ya el pastor ha partido al cielo. El Padre Santiago deja una vasta y meritoria obra en el tiempo. Muchas generaciones lo recordaremos y lo recordarán. Sus acciones son y serán pilares con los que Santa Rosa de Osos seguirá caminando en el tiempo. Gracias, querido Padre Santiago. Hasta siempre. Gratitud eterna de todo el pueblo santarrosano.